Welcome to RGV Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. RGV Stars is the premier platform for showcasing Rio Grande Valley talent. The celebrity's place to be. Definitely. And we have another amazing guest today. Junior Maldonado, also known as Happy Clown, is here with us. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. No, pero es la primera vez que tenemos a un payaso, entonces creo que va a ser bien interesante para el público aprender de ti, claro. Motivarse, también divertirse. Sí, claro que sí, muchas gracias. No, al contrario, por haberme invitado. Gracias a todos ustedes, su bonito programa. Y pues aquí estamos, a la orden. Perfecto. ¿Tienes un poquito de ti? ¿Qué quieres que el público sepa de ti? ¿Qué es lo que haces? ¿De dónde eres? ¿Cómo empezaste? Claro que sí, mira, pues yo ya tengo un ratito en la carrera ya en esta profesión del don de ser payaso, con muchas experiencias buenas, positivas y con muchas metas que formar todavía. Ya con 18 años de experiencia. ¡Wow! Es demasiado. Es fácil de decir, pero no es fácil. No, 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 porque te encuentras todo tipo de público, ¿verdad? Y pues entonces tienes que andar divertido, feliz, sí. Como mi nombre, Happy. Sí. Oye, ¿y siempre sí. Andas de payaso? Realmente, te soy sincero, soy una persona, una cosa es persona y otra es el personaje, ¿verdad? Uh-huh. Y el personaje, pues es bien carismático, pues feliz, pero la persona es más tranquila. No enojona, tranquila, uh-huh. Tranquila, seriedad, pues no, imagínate andar de payaso todo el día, sí, no, wow. Sales del personaje. Wow. O típico, vas a una carne asada y te invitan a la carne asada y, un chiste. ¿Y cómo empezó esto? ¿Eras chistoso entre amigos y familia? Viene el don, ya creo que ahora sí yo le digo a la gente, ¿te haces payaso o ya naces payaso? Pues no, realmente no nace un payaso, ¿verdad? Te haces payaso con la transformación, pues te ríes de la vida un poco. Y aparte que mi familia, pues es payaso, son payasos. Un saludo a mi tío, Chechereche. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Claro. Sí, el Circo Ataide, hermanos, fue uno de los mejores payasos en México. En México. ¿Y a qué edad empezó? Yo empecé carácter. Más o menos con ya ser payaso y maquillarme, como en mis 16 años más o menos. ¿Y en circos has trabajado en circos? Sí, he estado en circo también. ¿Y en fiestas has hecho de todo? En fiestas. Estoy enamorado más de payaso de fiestas. Si la gente te quisiera contratar para una fiesta, ¿qué número tienen que llamar? ¿Qué email? Ok, Happy Clown, estoy en mi página de Facebook o bien en mi Facebook personal como Junior Maldonado, ya como la gente me conoce aquí, me caracteriza en el Valle de Texas, o al 956-616-1094. Así es. Para que lo contraten. Y sí. Junior es con JR, ¿verdad? Sí, JR Maldonado. 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 ¿Y qué importante ha sido el apoyo de la familia en perseguir una carrera así? Uy, hermano, muy importante, de verdad. Yo, genial, con mi esposa, mis hijas, que siempre recibo el apoyo de cada uno de ellos. Te soy sincero, pues yo soy el que estoy enfrente del espectáculo, pero atrás de mí hay mucha gente. Tanto mis hijos, como ahorita los vamos a presentar detrás de cámara, dos de ellos. Aquí están dos de ellos. Ya con cinco hijas, con seis hijos. Wow. Realmente. Tres niños y tres niñas. Seis payasitos. Seis payasitos. Sí, sí, seis payasitos. Tres niños, pues nomás en cita seis, pero nomás uno me salió payaso. Payaso. ¿Tus papás también te apoyaron en un inicio a los 16 sí, años? Sí, fíjate que dentro de lo que cabe, mis papás, como todos papás, exigen el estudio y la carrera. Sí. Tengo una carrera de ingeniería industrial. Pero de verdad, wow. Ahora sí, te soy sincero, sacamos la carrera nomás por darle el papel y el consentimiento de los papás por todo el apoyo que me dan en el estudio. Porque tu pasión es esta. Esta es mi pasión. Yo siempre he dicho, he tenido otros trabajos, ya ves ahorita que nos vino la pandemia, pero esto es lo mío. Si yo volviera a nacer, volvería a ser payaso. ¿Y quién son la gente que más admiras, que te apoya y que te motiva para seguir haciendo lo que estás haciendo? Claro, pues mi motivación sobre mi carrera de los payasos, pues son los grandes payasos. El grande payasos, pues son Chile, ecuatorianos, ¿verdad? Hay muy buenos payasos en México. Cepillín. Sí, no, también Cepillín, ¿no? En la feria Cepillín, ¿o no? Sí. Hay muy buenos payasos y yo creo que de todo voy agarrando un poquito de cada uno. Lo bueno, ¿verdad? Sí, lo bueno. Lo malo lo dejamos. Así debe de ser. ¿Y qué es el don más que trae? ¿Son chistes o son Fíjate que me caracterizo en un payaso versátil. La gente que nos conoce aquí en el Valle de Texas es un payaso versátil. Tú me puedes llevar a un evento infantil y es 100% infantil, donde tú vas a ver magia, malabares, comicidad, chistes y concursos. Me puedes llevar a una despedida donde tú vas a escuchar monólogos de la vida cotidiana. O sea, lo que viene siendo la vida de soltero, la vida de casado, con las suegras, el pelear y todo eso, los hermanos. Eso es ya cuando estamos en una despedida, los baby shower, todo eso. O sea, estoy estructurado un show para cada cosa.
Entonces manejas todo tipo de... Todo tipo de eventos sociales, siempre le digo a la gente. Y pues muchas gracias a la gente que siempre nos recomienda. Mm-hmm. Recuerda que nos debemos al público y estar bien. Así es. ¿Y cómo uno se prepara para un evento? Ok, claro que sí, mira. ¿Escribes tus chistes? Hay cosas que escribo, te soy sincero, muchas de las veces. Primero que nada, me gusta caracterizar mi personaje. O sea, desde el outfit hasta lo que viene siendo un sketch, musicalización y todo. No estás para saberlo, el próximo 19 de diciembre, a la gente que alcanza a ver este video, vamos a estar en un rodeo aquí. Y donde nos vamos a presentar y viene un personaje de jaripeo, un payaso de rodeo. Los concursos son diferentes, hay que montártelo un toro, sí. ¿Me entiendes? Hay que hacer algo entrarle de eso. Entrarle a todo, ¿me entiendes? Obviamente, y pues me voy preparando desde la musicalización hasta el chiste, la comicidad. Y tenlo por seguro que... Porque también cantas, entonces. Un poco, pero ¿puedes cantar aquí un pedacito de una que cantas? Tan, tan. Listo. Ahí está. Tan, 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 tan. Perfecto. Wow. Sí, no, y pues te preparas de todo un poco. Yo creo que, pues si te gusta, hay que prepararlo con tiempo para cuando te llegas a un show, todo se vea improviso. La gente, cuando tú estás en un show, se queda como que, ¿cómo le hizo? Pues fue preparación atrás. Uh-huh. Desde musicalización, chiste y movimiento escénico para que la gente vea. ¿Te has encontrado una situación donde hay algo que no quieres hacer? ¿O se te hace difícil? Sí. Yo creo que a todos los payasos, en diferentes escenarios, no nervios. Hay a veces, pues tienes a veces problemas personales y tú no sabes que vas a ir a trabajarle a esa gente. O la muerte de un familiar. Sí. Ay, no, eso fue lo peor que nos pudo haber pasado. Y el show debe continuar. Sí. Wow. Mira, fíjate que eso, qué bueno, entre paréntesis que tomas eso. Eso es algo que no le deseo yo a ningún artista y yo creo que muchos hemos pasado por eso. Cuando falleció mis abuelos, que fue con los que yo me crié, antes de iniciar el escenario, te soy sincero, los dos fallecimientos de mis dos abuelos con los que viví, mi abuelo y mi abuela, fue antes de iniciar corriendo la presentación del payaso. Una vez en la ciudad de Miguel Alemán y una vez en Roma, o sea, brincando, hermano. Y fue en la muerte de mi abuela primero y después a los 6 años la muerte de mi abuelo casi en el mismo lado. Y las dos veces fue corriendo la presentación y de que ya tienes que entrar. Sí. Y ¿sabes qué? Dame 5 minutos más, la verdad, espérenme tantito, hablar con el cliente, denme 10 minutos, voy a iniciar. Y lo más sorprendente en la ciudad de Roma, me gustó esto que la gente al terminar se levantó y aplaudió. O sea, la gente murmuró el que, ¿sabes qué? Está pasando por algo, pero no sabemos si va a haber show o no. Terminamos y la gente se levantó y me aplaudió. Yo creo, eso fue lo más bonito que pude haber entregado. Yo siempre he dicho. Y el escenario es mágico, entonces, aunque sea difícil, estando arriba un poco te olvidas. Claro, sí, porque si tú traes problemas personales en el escenario, tú no los vas a entregar, ¿me entiendes? Tus problemas desde el momento que tú sales, te subes a tu vehículo, a tu tren, ahí se quedaron. Porque el público no tiene la culpa. Claro, claro. O de igual manera, muchas de las veces, pues tú llegas al evento y me ha tocado que la gente está súper estresada. Sí. O sea, yo puedo ir a un evento y tú no sabes si él tenga un problema y si yo le digo un chispazo, un chiste y no le vaya a caer bien. Entonces, para eso te preparas, ¿verdad? ¿Y hay chistes eso que no dices, por ejemplo, de política? ¿Hay en temas que no te metes o en todo? No, yo de todo. De todo. Bueno, no hay filtro. Bueno, no hay filtro, pero te soy sincero. Porque temas pueden ser controversiales, religión, claro, política. Sí. Claro, claro. Pero te soy sincero, mira... te puedes meter en todo. El payaso es la burla de todo lo que está pasando. Eso tenlo por seguro. Pero hay temas que no me gusta tocarlos. Por ejemplo, ahorita traía unos monólogos yo muy buenos de la pandemia que estaba escribiendo. Sí. Si tú te pones de lado de la gente que está pasando un estrago, de que tuvo una muerte por esta enfermedad que se nos vino, pues imagínate en un show y que hables tú de eso. O sea, te van a sacar, te van a correr, ¿verdad? Sí. Entonces, pues mejor preferí que no. Eso a los 3-4 años lo saco. Sí. Ahorita no. Ahorita no es el momento. No, no es el momento. Pero sí, tentativamente te vas preparando todo lo que está pasando. Wow. Y si alguien que nos está viendo del público quisiera ser un payaso, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué consejo les dieras? ¿Cómo empiezan? No, pues que se pongan a estudiar porque ya somos muchos. Ya somos muchos y ya no queremos más payasos. Y luego nos malbaratan a todos. No. No, yo creo que pues primero que nada, que tengan la chispa. Porque pues mira, para hacer esto, ¿verdad? Con todo respeto a lo que ustedes hacen, ciencias de la comunicación, ustedes estudian.
¿verdad? Se van actualizando con un programa, qué es lo que está pasando. Sí. Pero para ser payaso ya tienes que tener un carisma también. Sí. Hay payasos muy duros, hay muchas las veces, y me he tocado clientes que me dicen, ay no, hace más reír mi abuelo que el payaso que vino el año pasado. Bueno, pues es que hay buenos, hay malitos y todo, hay programas buenos, programas sí. malos. Y hay gente que cuando alguien es exitoso, muchos te admiran y muchos también, a lo mejor hay envidias, hay haters, sí. en redes sociales también. ¿Cómo manejas esa situación? Mira, te soy sincero, yo creo que eres brujo o algo, es un momento en el que estamos pasando también, ahorita, sí, es un momento que estamos pasando. Tú sabes que la envidia siempre va a estar. Si tú brillas, ¿me entiendes? El que está haciendo la competencia ya está hablando mal de ti. Sí. Pero está hablando mal de ti porque es éxito y está deslumbrando tú. Sí. Siempre digo, si su brillo les molesta, que se pongan lentes. Claro, claro. Pero fíjate que soy una de las personas que me encierro en un núcleo y que por la experiencia ya sé lo que viene. Si tú traes éxito, ya sé lo que te viene. ¿Qué es lo que te viene? La envidia, el que ya cambiaste, el que mala onda, mala copa, esto, el otro, creído, crecido y esto, ya te la sabes. Uh-huh. Entonces prefiero mejor nomás, hey, hola, ¿cómo estás? Hey, sí. Hey, sí, saludos, órale, ya. Trato de hacer eso mejor nomás. Me cierro mi ciclo. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En las redes sociales estamos en la página de Facebook como Junior Maldonado, Facebook personal de un servidor, o en la página de Facebook como Happy Clown. Vamos a todo industrial dentro y fuera del Valle de Texas, menos a China. Para China no queremos ir. Menos ahorita no. Con la pandemia. No, menos ahorita no queremos andar. ¿Y a un futuro te sigues viendo haciendo esto en 5 años, en 10 años? ¿Cómo te ves? Te soy sincero, yo creo que tengo una... Yo dije que a una edad, mis 50 años y... Le paramos. ¿Y cuánto falta para le eso? Le paramos. No, pues todavía le faltan unos 20. Unos 20. Sí, todavía le faltan unos 20. Yo creo que quien le voy a dar todo el máster va a ser a mi hijo. A tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Junior Maldonado, es el payaso Happy Clown Junior. Happy Clown. Wow. Sí. Y lo vamos a invitar aquí para que pase. Sí, lo vamos a invitar para que pase. Porque ahora no viene caracterizado. Sí. No viene caracterizado. Viene con un robot LED que estamos llevando a todo el Valle de Texas, ¿verdad? Muy bien. Pues ya la gente que ya nos conoce, pues ahí estamos manejando, sí, que está bailando. Vamos a recibirlo con el robot prendido. Sí, que pase. Que pase el robot. Que pase el robot. Happy Junior. Ahí está, mira. Míralo. Yeah. Saluda, Benin. Eso, saluda. Mira, y se sabe el pasito. Mira, Alejo, uno. A ver, voltea, mira, a la cámara, a la cámara. A la cámara, voltea. Aquí. Voltea. Mueve la cintura, Ahora abajo, más abajo. Mira, chacarrón, macarrón. Échale, hijo, para que vea la gente. Solo. ¡Ey! 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 No, es un robot muy apenado, se lo que pasa que quiere música. Al rato se le aquí está. Siéntete, mijo, siéntete. Happy Junior, aquí está. Sí, Happy Junior. Es muy velador, ¿eh? Es muy velador. Él, en todas las fiestas, muy velador. La gente que nos puede seguir en las redes sociales va a ver todos los videos de él. O en el de este, ¿cómo se llama? De las redes sociales donde hacen videos. YouTube. En el otro, ¿cómo se llama? Instagram. TikTok. TikTok. Es especial para el TikTok ahorita. Así es. Awesome. Pues muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias por abrirnos la puerta y pues para que más gente llegue a vernos y conocernos. Muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos brinda, porque esto es muy bueno para que nos conozcan. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor en tu carrera, en tu futuro. Gracias. Gracias. Y en estas fiestas que vienen también. Sí. Claro. Que nos traiga mucho de algo Santa Claus. Así es. Que se vaya el COVID. Ay, así. Que se lo lleve en el trineo. This was RGV Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. The premier platform for showcasing real Grand Valley talent and clowns. Yeah. And the RGV celebrity place to be. Until next time, thank you. See you guys.